Buenos días. El proyecto que voy a presentar, cuyo tema es cómo lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes del grado segundo de primaria en la identificación de las categorías del territorio colombiano. Presentación del problema. A lo largo de mi carrera como docente en la geografía rural, he identificado una dificultad en la enseñanza de los departamentos del mapa político colombiano, en especial cuando se deben identificar las características del departamento, municipio, corregimiento y vereda. Antecedentes del problema. Víctor Gómez Gerardo, Bárbara Edith Pérez Mendoza han estudiado los libros y la enseñanza de la geografía en el siglo XIX. El siguiente artículo nos habla de los métodos y contenidos que se deben tener en cuenta para enseñar la geografía. Gilbert Vargas Zulate, el autor considera, es el estado de la aplicación de una deficiente práctica pedagógica que se está llevando a cabo en las escuelas y colegios en relación con la enseñanza de la geografía. Historia y antropología. En 1993, el autor Guruchevi fue un autor que asegura que la didáctica y la disciplina debe mantenerse más allá de la suministración del conocimiento. Fuentes utilizadas. Las principales fuentes que se usaron fueron la Ley 115 de febrero 8 de 1994, la Constitución Política de Colombia y la malla curricular del Centro Educativo Rural Bracitos. Metodología para responder al problema. Se usará la investigación cualitativa. Este tipo de investigación se elige cuando se quiere comprender o explicar el comportamiento de un grupo objetivo, pero también si se buscan nuevas ideas o productos o si simplemente se quiere probar algo. Justificación del problema. La realización de este trabajo es necesario ya que es urgente diseñar e implementar nuevas metodologías de trabajo, de manera que el aprendizaje realmente se torne significativo para los estudiantes y dejar atrás esos métodos obsoletos que siguen inundando las escuelas del país, ya que los estudiantes están presentando problemas de identificación y solo se remiten a el conocimiento puramente académico y no son capaces de llevar a la práctica aquello que están aprendiendo.